Código Lyoko. Viaje inaugural. Para aquellos que aún no conozcáis este deporte, la escalada es una disciplina muy noble que puede llevarnos muy alto. Un gran escalador domina el cuerpo y la mente. Eso lo sabía muy bien el famoso Sherpa Jensin Lon, que escaló el Monte Everest sin más ayuda que sus manos, gracias a técnicas ancestrales que siguen enseñando hoy los monjes budistas de la orden de Kishishu. Así que no olvidéis que solo con la superación personal podréis mover montañas y de paso escalarlas. Belpoa, arriba, a ver si sabes superarte. Esta es la parte práctica de la clase de hoy. Venga. ¿Qué te pasa? ¡Tira con los brazos y empuja con las piernas! ¿Es que tienes los músculos de chicle o qué? Pero si el único ejercicio que haces es mover el ratón del ordenador, no vas a coronar ninguna cima. De la Robia, enséñale a tu amiguete cómo se hace. ¡Bola de pan! No, yo no he sido. No pasa nada, Jeremy. Sí, te he visto. ¿Qué, Yorika? ¿Te cuesta levantar la cabeza con esos bracitos de enclenque? ¿Eh? Oh, por favor. Abuelita, no soporto hablar con la boca llena. ¿Podrías encargarte tú? Sí, sí, tienes la cabeza tan llena de helio que vas a salir volando. La verdad es que a veces se lo pones en bandeja. ¡Tú calla, imbécil! ¿Qué ha pasado esta mañana? No he tenido que escalar el muro en gimnasia. Ah, vale, no me digas más. Es increíble. No puedo ser tan malo en todos los deportes. ¿Pero qué dices? En realidad eres un manta en todos los deportes. Pero ¿qué más da? No puedes ser el mejor en todo. Venga, Einstein, deja de lloriquear. Mira, si quieres puedo enseñarte a hacer escalada. ¿Crees que tengo tiempo para hacer el mono? Tengo demasiado trabajo. Eso seguro. A Elita y tú os pasáis el día encerrados con el ordenador. ¿En qué trabajáis? Estamos limando los últimos detalles del skid. Todavía creía que eso ya estaba. Ulrich, viajar por la red no es como darse un paseo por Lyoko. Y ese mar digital sigue siendo todo un misterio. Que sepamos, el skid podría desintegrarse en su primer viaje. Bueno, eso me tranquiliza. ¿Vas a comerte eso? Para ti. Guay. ¿Sabes, Jeremy? Habrá que probarlo algún silencio, día si queremos vencer a Shanna. He dicho silencio. No puedes parar, ya lo sé. ¡Que os calléis! El señor del más ha dicho que os calléis ahora mismo. Gracias, Jim. De nada, señor del más. Siempre es un placer. Sí, claro. Por si lo habéis olvidado, os recuerdo que hoy es el día FSRP, que significa fuego, seguridad, riesgo y prevención. Por tanto, se suspenden las clases de toda la tarde. Como iba diciendo, chicos, se suspenden las clases. Pero parte de ese tiempo libre se dedicará a simular la evacuación total del edificio. Este ejercicio está pensado para asegurarnos de que todos conocéis los procedimientos de seguridad. Procedimientos que deberéis saber de memoria y, por supuesto, todo acceso al edificio quedará prohibido durante el ejercicio. Por tanto, aconsejo... Yumi tiene razón, Jeremy. Tenemos que hacer una prueba con el skid para ver cómo funciona. Sí, pero no sé si está preparado. Hay que probarlo antes de que Shanna se vuelva aún más poderoso. Gracias por vuestra atención. Está bien. Aprovecharemos el simulacro para ir a la fábrica. ¡Así se habla, Jeremy! ¡Sí! ¡Mola! Pero escuchadme, solo es una prueba para pulir la maniobra de despegue. Tranquilo, entramos, lo probamos y volvemos. Como todos sabemos, Lyoko está compuesto de 5 sectores. Estos sectores están situados en el centro de una esfera gigante y hueca.
Imaginaos una especie de enorme burbuja virtual suspendida en un elemento líquido. Ese elemento líquido es la red de información mundial. ¿Y el mar digital? El mar digital es una parte de la red. Es una especie de excedente al que se accede por una compuerta. Shanna cruza esa compuerta para atacarnos en Lyoko. Y el Skid usará esa misma compuerta para salir a la red. ¿Y cuando salgamos de Lyoko, qué pasa? Pues me imagino que entraréis en una inmensa red de túneles. Pero no tengo suficientes datos para saberlo exactamente. Será una sorpresa. Estupendo, me encantan las sorpresas. Bueno, ¿a qué estamos esperando? Espera, Ob, no os he explicado cómo configurar los parámetros de los motores o el procedimiento para transmitir masa virtual o... No te molestes, ya iremos improvisando. Hay que aprender sobre la marcha. Pero... Jeremy, no te preocupes, yo estaré con ellos. ¿Ya estáis ahí? Voy a iniciar el proceso. Las damas primero. Transmitir a Elita. Transmitir Yumi. Escanear a Elita. Escanear Yumi. Virtualización. Por aquí todo va bien, Jeremy. Virtualización. El ascensor está listo. Precioso, ¿eh? Fantástico. Einstein, hemos llegado al hangar del Skid. ¿Qué hacemos ahora? Subid cada uno a una plataforma. ¿Y quién conduce? Yo, por supuesto. ¿Preparados? Activar. ¡Funciona, Jeremy! Todo va según lo planeado. Abriendo interfaz. Cabina Anaskid, ¿me recibís? Perfectamente a Elita. Perfectamente a Elita. Yo también. ¡Qué guay! Es como ir en una nave espacial. Ya, pero ten cuidado. Esto no es como en tus videojuegos. Ya, ya. Eso lo dices porque anoche te gané 3 partidas seguidas. Porque hiciste trampa, como siempre. Vale. Si dejáis de pelearos, podremos seguir adelante. Estoy preparada, Jeremy. Bien. A ver, prepárate para despegar. Liberando anclajes. Encendidos motores verticales. Todos los indicadores están en orden. Podéis abandonar el sector 5. Recibido. El túnel se abrirá en 2 segundos. ¡El Skid está funcionando! ¡Qué bien! ¡Buen trabajo, Ulrich! Bien hecho, Aelita. Bien, la prueba es un éxito. ¿Aelita, preparada para dar la vuelta y volver al muelle? ¿Qué? ¡Venga ya! Einstein, hoy vamos a probar este trazo. Sí, y lo hemos hecho. Ya hemos terminado la prueba. Una prueba en el mar digital, si no, ¿de qué nos sirve? Tienen razón, Jeremy. Si nos quedamos en el cielo de Lyoko, la prueba no servirá de mucho. ¿No quieres ver cómo es la red? Creo que me voy a arrepentir, pero vale. Preparaos para entrar en el mar digital. 5 minutos máximo. ¡Bien! Muy bien.
Escudos activados. Sonar activado. Estabilizadores preparados y comprobados. Eje principal despejado. Generadores láser preparados. Cabina Anaskis, ¿vamos al agua? Vamos. Vamos. Cuando quieras, princesa. ¡Allá vamos! Base a Skid. ¿Me recibís? Llamando a Skid. Aelita, contesta. Venga. Skid a base. Jeremy, estamos en el mar digital. Menos mal, Aelita. Casi me da un infarto esperando, pero ya estoy bien. Sistema de red en línea. Bueno, ¿cómo es la red? Es preciosa. Te mando una imagen, Jeremy. Sí, tú lo has dicho, Einstein. Rotación. Aelita, activa el turbo y los motores auxiliares para escapar de la gravedad del Lyoko, ¿vale? Vale, lo que tú digas. Turbopropulsor activado. Ya está, chicos. Ahora volved a casa. Ay, ¿no podemos quedarnos un poco más? He dicho 5 minutos, Ot. ¿Aelita? Recibido, Jeremy. Doy la vuelta. Propulsión de estribor activada. Rumbo 160. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aelita, no sé por qué, pero acabo de perderte en mi radar. Puede que sea un problema de transmisión. ¿Puedes comprobarlo? Jeremy, el sistema de navegación no responde. Hay un virus. No puede ser. Sin el sistema de navegación, no encontraréis el camino de vuelta al Lyoko. Os quedaréis flotando en la red hasta que se agote la potencia virtual del Skid. ¿Y luego qué? Cuando se agote la energía virtual, el Skid se romperá y caeréis en el mar digital para siempre. La virtualización eterna. Como mi padre. Mira qué bien. Por cierto, Einstein, espero que tengas una solución porque no llevo traje de baño. Pues para sacaros de ahí, tengo que revisar el sistema. Solo que tiene 7 millones de líneas de código y caeréis antes al mar. A no ser... ¿A no ser qué? Tengo subprogramas que podrían limpiar y reparar el sistema. Pero tengo que ir a por ellos y os dejaría a solas un momento. Ah, muy hábil, Einstein. ¿Y no podías habértelos traído? Yo no he insistido en hacer esta prueba. Así que calla si no te importa. Enfadarse no sirve de nada. Ve corriendo a por tus CDs. Nosotros te esperamos. Vale, enseguida vuelvo. Vosotros no os mováis de ahí. Muy gracioso. Qué raro. Parece una ciudad del revés. Yo creo que todos estos edificios son las bases de datos interconectadas de la red. Bueno, ¿por qué no encendemos la luz? ¡Belvoir! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás con todos los demás en el patio, Maldita sea, el día del FSRP se me había olvidado. Qué mala suerte. Venga, date prisa. Como el director te ve aquí, me va a echar la bronca. Ya, pero tengo que coger algo de mi cuarto. Solo será un segundo. Eso ni lo sueñes. Os lo hemos advertido esta mañana. Y como dice el dicho, quien avisa no es traidor. Así que lárgate. ¿Os he contado que yo apagaba incendios de bosques?
¿Creéis que volveremos a ver la luz del día? No te preocupes, Od. Jeremy sabrá cómo arreglar esto. Por cierto, ¿os habéis fijado que ha cambiado la luz? Tienes razón. Qué raro. ¿Otro profe de guardia? Esto parece el FBI. Bueno, no hay otra alternativa. ¿Veis ese globo tan oscuro? Sí, sin luces lo veremos mejor. Aelita, ¿crees que es Lyoko? No lo sé, pero su gravedad nos atrae hacia él. Esto no va a ser nada fácil. Bien, vamos allá. Que pone el chupatintas de Einstein cuando vea que no hemos necesitado su ayuda para volver. Sí, da gusto volver a Lyoko. Pero no es Lyoko. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? No es Lyoko. ¡Agarraos! ¡Retropropulsores! ¿Quién dice que la escalada no te lleva muy arriba? Debería hacer el mono más a menudo. Mirad qué feos son. Parecen una especie de anguilas. A mí las anguilas me gustan mucho. ¡Atentos, que nos vamos! He visto anguilas feas, pero tan bordes nunca. Lo siento, tengo que apagar mi propio incendio. Ten más cuidado, que nos vas a matar. ¿Quién te ha enseñado a pilotar? Tú, Od. Aelita, no tenemos nada que hacer contra esos monstruos. Lo sé, y estamos casi sin energía. El skid podría desintegrarse como Jeremy no vuelva pronto. Bueno, Aelita, ya estoy en la fábrica. ¿Cómo lo lleváis? Tenemos problemas, Jeremy. Shanna nos ataca con una especie de peces. Como una morena gigante o un congrio. ¿Has iniciado el programa de limpieza? Sí, pero consumes demasiada potencia y si sigues así, desapareceréis antes de que termine el programa. Tienes que ganar tiempo. Vale, pero ¿cómo? Despista a esos peces y luego lanza los Naskits. ¿Qué? ¿Vamos a tener que luchar contra ellos? Exacto, igual que en tus videojuegos. Vale, a por ellos.
¿Preparados? ¡Naskids fuera! ¡Eh! ¡Esto es más maniobrable que mi tabla! ¡Llega! Tened mucho cuidado. Si os dan, quedaréis perdidos en el mar. ¡Entendido, Einstein! ¡Fuego torpedo! ¡Increíble! ¡Te toca a ti, Yumi! ¡Son duros de roer! ¡Tú lo has dicho! ¡Yumi, detrás de ti! ¡Venga, ven a por mí! ¡Ahora! ¡Toma ya! ¡Muy buena, Yumi! ¡Vas mejorando! Pero no lo suficiente. Cuidado, no olvidéis que tenéis una autonomía limitada. Haremos lo que podamos, pero no es nada fácil. Pues no intentéis hacer milagros. Solo mantenedlos lejos del esquí. Bien. Hola, carapez. ¿Buscas otro cebo? Esta vez le he despistado. El programa ya está limpio. Os estoy enviando las coordenadas. Salid de ahí enseguida. ¡Naskids dentro! ¡Máxima propulsión! Se acabó la prueba, chicos. Volved al muelle. No me imaginaba que la red de información mundial fuera un océano vivo. Sí, con peces y de todo. Y bien gordos. Y pensar que mi padre está perdido en esa red. Sí, igual que William. ¿Y esa esfera que vimos? ¿Qué crees que era eso? Otro mundo virtual igual que el Yoko. Una réplica que Shanna habrá creado con los datos que le robó a Elita. Me pregunto qué estará pensando hacer ahí. Iremos a explorarlo. Sí. Ya, pero hoy no. Lo único que quiero explorar es mi cama. Estoy hecho polvo. ¿Estás hecho polvo de estar aquí sentadito? ¿Y nosotros qué, eh? Oh, si te dijera lo que he hecho mientras estabais en la red, no me creerías. A ver si adivino, ¿vale? Has hecho escalada por el tejado del colegio. ¿Eh? ¿Pero cómo lo sabes? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, Einstein! ¡Cuando quieres eres la monda! ¡Y hasta cuando no quieres!